derecho a decidir en qué nos queremos gastar nuestro dinero, derecho a decidir qué tipo de Europa queremos, etc. Pero los catalanes son sujeto político para poder decidir en un referéndum, votando ellos, cuál es su relación con España y que entre esas opciones exista la de la independencia. Esa era la pregunta. Claro, pues te repito otra vez lo que te decía antes. No lo mismo, porque fíjate, durante la campaña a las europeas hay algo que a mí me emocionó mucho, y es mucha gente, diciendo, si España es Podemos, yo no me quiero ir de España. El problema es que si España es esa imagen que está dando el Partido Popular, si estamos alimentando la imagen de que España es poco menos que toreros, gente como Tejero, obispos rijosos, dices, pues yo no quiero ser eso, pero España es mucho más que eso. Es decir, España es una cosa mucho más plural, mucho más progresista. Hay una España que entiende el derecho. Pero habrá que votarlo, eso. Claro, pero tenemos dos posibilidades. Una es, en el choque de trenes, llegar a un punto de no encuentro y, por tanto, que cada cual busque la solución como pueda. Y eso entendemos nosotros que es negativo. Es decir, que hay soluciones que solventan los problemas por arriba, no por abajo. Una solución es rompemos cada uno, y eso es un disparate. Sobre todo porque es que gestionar eso es profundamente complicado. Es más fácil decirlo que luego hacerlo, ¿no?